Responsabilidad versus culpabilidad. Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo, no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video espectador y escucha. Hola nuevamente. Vamos a hablar hoy de la responsabilidad y la culpabilidad, la interrelación y la diferencia entre ambas. ¿Por qué será que mucha gente intenta evadir la responsabilidad que le corresponde, en especial cuando las cosas se complican, es decir, amenazan con salir mal? Los motivos pueden ser muchos, pero entre todos creo que existen dos que se destacan por su gravitación e importancia. El primero consiste en la confusión conceptual en la que caemos en relación a la terminología utilizada. En principio, es lógico pensar que quien resulta culpable de una situación no querida deba hacerse responsable de su error. Mucha gente escapa a su responsabilidad simplemente porque no quiere reconocerse como culpables de la situación ni ser reconocidos por la sociedad como tales. Pero si ahondamos en los principios filosóficos de la culpabilidad, podremos encontrar con cierta facilidad que nadie es culpable por nada. Sí, escucharon bien. Nadie es culpable por nada, puesto que cada uno de nosotros hace lo que puede y recibe una determinante influencia de sus circunstancias. Si nos hemos equivocado en algo sin ninguna mala intención, nos resultará más fácil llegar a esta conclusión sobre nuestra falta de culpabilidad debido a que hemos hecho todo lo posible por acertar. En última instancia, deberemos saber aceptar un fracaso que siempre puede resultar instructivo si sabemos aprender de sus enseñanzas y no sentirnos culpables. Aun actuando de manera dolosa, podremos encontrar circunstancias atenuantes ajenas a nosotros mismos que nos permiten descubrir nuestra falta de culpabilidad. Pero ello nunca significará, en ninguno de ambos casos anteriormente mencionados, la falta de responsabilidad para hacernos cargo de nuestros actos. Ya sea recibiendo una condena moral por parte de nuestro entorno o nuestra obligación, si fuese el caso, de responder frente a la justicia. Debemos entender en estos casos que formamos parte de una sociedad que se mueve con normas para el bien de todos. De lo contrario, viviríamos dentro de una anarquía. El segundo motivo está dado por el temor que produce en nosotros la invasión de pensamientos que recibimos presagiándonos las consecuencias negativas de nuestra acción, aun cuando ésta no haya sido voluntaria. Es decir, aquí no nos interesa tanto lo que de nosotros piense una sociedad, o los demás en general, sino las consecuencias que nuestra equivocada acción nos acarreará si ésta es descubierta. En este caso, toma mayor peso el temor que producen los pensamientos sobre un futuro inmediato repleto de inconvenientes, algunos muy difíciles de enfrentar, antes bien que ser juzgado ética y moralmente por las personas que nos rodean o por uno mismo. Ambos motivos previamente expuestos pueden aparecer combinados
en la misma persona respecto de idéntica situación, aunque no siempre el individuo es consciente del por qué se siente culpable o no en cada caso. Sin descartar el escuchar la opinión de los demás y tomarla en consideración, en última instancia, cada uno de nosotros deberá realizar un honesto examen de conciencia a la hora de indagar sobre su probable responsabilidad respecto de hechos que hayan causado algún daño o perjuicio. Pero si corresponde, y no ha sido intencional, asumir la culpa reparando en la medida de lo posible el daño causado y la predisposición a aprender una lección de vida que nos evite repetir el mismo error en un futuro es suficiente. Los seres humanos somos imperfectos. Sentir la culpa nos causará un daño anímico agregado que en ningún caso reparará el daño causado. El sentimiento de culpa en sí mismo es un sentimiento estéril que no lleva implícito propósito alguno que no sea la autoflagelación. Por supuesto que, como todo sentimiento, no resulta fácil de manipular a voluntad. Si existe, no se puede impedir a uno mismo el sentirlo, pero reflexionar sobre lo dicho probablemente permita disiparlo con naturalidad y criterio, evitando así que éste nos continúe atormentando. Luego de un austero y objetivo análisis, en la medida de lo posible, decide solo tú sobre tus culpas y responsabilidades. Hazte responsable de tus actos, es decir, de tus errores, sin considerar el costo. Especular con ganancias y pérdidas en estos casos, a futuro, termina siempre en pérdidas. Muchas gracias y hasta la próxima.